Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando este espacio informativo en este miércoles 4 de enero de 2017. Nuestra primera emisión prácticamente de este nuevo año que vamos iniciando y que bueno, pues de antemano les quiero enviar nuestras más felicitaciones, más calurosas felicitaciones y nuestra mejor buena vibra para que este nuevo año sea de lo mejor para usted que nos ve a través de su pantalla y para toda su familia. Por supuesto, también le hacemos la invitación para que nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal para darle a conocer la información más relevante que se va generando día con día al paso de las horas a través de este canal Metrópoli Televisión y por supuesto a través de este espacio informativo que es Noticias al Día. Así es que, pues pásela muy bien, que tenga, todavía faltan por ahí unos cuantos días más, pues dentro de lo que son estas fiestas de fin de año y de inicio de año, como lo son estos próximos Días de Reyes que se viene, que se aproxime para todos aquellos pequeños que seguramente ya les estarán o ya habrán realizado ahí sus cartas para los Reyes Magos, quienes pues bueno, estarán llegando este próximo 6 de enero a todos sus hogares. De nuestra parte, pues bueno, los felicitamos una vez más desde este espacio informativo y le deseamos tenga un gran año 2017. Y ahora sí, pasamos a toda la información preparada para este día y por supuesto la hacemos en primera instancia con un relacionado al vecino estado de Tlaxcala, algunas de las zonas hasta donde llega la señal de este canal. Y por supuesto, dentro de esta primera nota le comento que con este tema del gasolinazo verifica Profeco precio justo en gasolineras de Tlaxcala. La delegación en Tlaxcala de la Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer que a la fecha ya han realizado aproximadamente 40 acciones de vigilancia en distintas gasolineras, con el objetivo de garantizar el respeto del precio de los combustibles por regiones. La titular, Edith Padilla Bañuelos, hizo referencia a que el monitoreo va orientado principalmente al respeto de los precios. Estamos visitando las estaciones de servicio de gasolina, estamos colocando los preciadores, perdón, los decálogos de los derechos de los consumidores, les estamos informando a los consumidores cuáles son precisamente esos derechos para que ellos también puedan hacer uso, los conozcan y puedan hacer uso de esos derechos y que estamos muy pendientes vigilando y monitoreando que en las estaciones de servicio tengan debidamente establecidos sus precios, que los respeten. En relación al desabasto que se ha registrado en algunas despachadoras, señaló que se mantendrán vigilantes, ya que en caso de tratarse de retención del combustible por alguna causa, puede ser penado. Se ha hablado de que hay estados, entre ellos estaban mencionando Tlaxcala, que hay algún desabasto. Estamos verificando no hay desabasto propiamente y estamos también pidiéndoles a los prestadores de servicio que no oculten el combustible. Esta sería una violación por el condicionamiento y la ley lo sanciona. Entonces, pues estamos colocando esta información que estamos seguros que les va a ser de utilidad para los consumidores. A partir de este mes, la delegación se mantendrá vigilante de que los precios establecidos por regiones se respeten, además de que se instalará un decálogo con los derechos de los consumidores. Una lista de 10 derechos que tienen los consumidores y que es necesario que los hagan respetar y valer en las estaciones de servicio de gasolina y que estamos aunado a esto, pues vigilando que no exista un ocultamiento, que pues desde luego que no haya especulación en el sentido en la adquisición del combustible. La primera es que las estaciones de servicio tengan debidamente publicados sus precios. Los precios variarán en razón de la región. Entonces, aquí en Tlaxcala, en alguna región será distinto el precio, en tres lugares o cuatro serán distintos los precios. Estaremos vigilando que esos precios, que son los establecidos como máximos, se respeten. En caso de alguna inconformidad, puede comunicarse a la delegación a los números telefónicos 46-299-90, 46-238-75 y 46-220-22. Recuerde que para conocer los precios de los combustibles, puede visitar la página de internet www.sndigital.mx en la sección Entérate.
Por otra parte, dentro de lo que es la información, también dentro de aquella zona, de aquel vecino estado, reporta IMSS Tlaxcala más de 92 mil trabajadores asegurados al cierre del 2016. Corta en el mes de noviembre del 2016, la delegación Tlaxcala del Instituto Mexicano del Seguro Social reporta la generación de 92.791 empleos formales. Gustavo Galicia Pérez, jefe de servicios de afiliación y cobranza, dijo que en comparación a ese mes, pero el de 2015, se incrementaron 5.795 trabajadores asegurados. Eso representa un crecimiento importante, que ahorita que comparado con 2015 al mes de noviembre, pues tenemos un crecimiento de aproximado de cerca del 6%, ¿no? O sea, creo que es un crecimiento verdaderamente bueno, y eso da seguridad al Estado en cuanto a la parte del empleo. El crecimiento de empleo se vio reflejado en 4.547 empresas de los sectores de la industria, de la transformación, construcción, comercio y agrícola. Hoy en día se están ahora sí que abriendo empresas, y creo que esas empresas han dado también un número importante de trabajadores. Se ha estado también con el sector patronal en la cuestión de que pues aseguren a sus trabajadores, de que no omitan trabajadores, de que tengan a todos sus trabajadores registrados con número de seguridad social. Y nosotros lo que hemos estado promoviendo también es los programas voluntarios que tenemos. El cierre del mes de diciembre del 2016 se prevé con números positivos. Muy, muy bueno. Pensamos que debemos de mantener ese número durante el ejercicio 2017. Y te repito, el cierre con el cual debemos de más o menos reflejar para este diciembre, digamos un promedio, hablaríamos de arriba de los 90 mil trabajadores asegurados. Y creo que eso sí nos podría dar un buen aliciente a que esperemos que este 2017 pueda también tener ese crecimiento como lo tuvo el 2016. Para más información sobre las acciones de regularización de la base trabajadora ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, marque al número telefónico 01246-46204-31. En una más de las notas, denunciará órgano de fiscalización Ayuntamiento de Nativitas y 5 municipios más. En días pasados, la titular del órgano de fiscalización superior, la OFS María Isabel Maldonado Tezcle, aseguró que a principios de este año dicho órgano interpondrá ante la Procuraduría General de Justicia del Estado las denuncias correspondientes a los ayuntamientos de Chiautempan, Contla, Nativitas, Tepetitla, Xalostoc y Xiloxostla, quienes reprobaron sus cuentas públicas del 2015 por mal manejo de recursos y posible daño patrimonial. Y aunque Maldonado Tezcle dio a conocer que el plazo para presentar las denuncias correspondientes concluye después de 5 años, resaltó que los procedimientos iniciarán a partir de este 2017. Además, aseguró que en los primeros meses también se estará dando a conocer las cuentas reprobadas de este año apenas que concluimos, del año 2016. Y por supuesto, por aquí también les estaremos dando a conocer más adelante. Por otra parte, y concluyendo con más de lo relacionado dentro de lo que es aquella zona del vecino estado de Tlaxcala, parte concretamente de lo que es la zona sur, policías de Nativitas
detienen a sujeto que arrollara a camotero en autopista a Tlaxcala. Tras una intensa persecución, policías del municipio de Nativitas detuvieron a quien dijo llamarse Iván, originario de la ciudad de Puebla y en aparente estado de ebriedad, luego de que intentara darse a la fuga después de arrollar con su vehículo a un vendedor de camotes en la autopista San Martín-Texmelucan, Tlaxcala. Los hechos se generaron después de que testigos alertaran a policías del estado y municipales para detener al conductor de un vehículo con placas TZX-9030 del estado de Puebla, quien minutos antes había provocado la muerte de un camotero que cruzaba la calle cuando fue arrollado, por lo que al lugar arribó la SEMEFO a realizar el levantamiento del desafortunado vendedor. Pues ahí esta lamentable situación generada pues hace unos días, prácticamente a finales de este año, de que finalizara desde 2016. Y bueno, pues ya para ir pues continuando con la información, y dentro de otros de los municipios, dentro de otra región, detienen a sujeto con 2.000 litros de combustible ilícito en Tlahuapan. Una persona fue detenida en el municipio de Santa Rita, Tlahuapan, la mañana del martes por transportar en una camioneta 2.000 litros de combustible presuntamente robado. Esto cerca del crucero de Apapaxco, en donde la policía de la demarcación le marcó el alto al conductor de una camioneta Chevrolet Express color blanca con sin placas, perdón, quien nervioso descendió de la unidad y se identificó como Raúl, de 22 años. Al realizarle una revisión de rutina, los uniformados confirmaron que en la unidad llevaba 2 bidones de 1.000 litros cada uno, llenos de combustible, y al no comprobar su procedencia, el sujeto y la camioneta fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República. Por otra parte, en una más de las notas dentro de lo correspondiente a aquella región, aquella zona texmelucense, transportistas bloquean carreteras en Texmelucan en protesta contra el gasolinazo. Al menos 30 unidades afiliadas a la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, de la CONATRAM, mantienen bloqueada la autopista Texmelucan-Tlaxcala en protesta por el aumento en el precio del diésel y la gasolina, situación que se ha extendido hasta el estado de Tlaxcala, con integrantes de la Alianza Mexicana de Transportistas AC, la AMOTAC, quienes realizaron bloqueos sobre la carretera Tlaxcala-Apizaco en el paradero de la Y, así como en otros puntos del estado como en la México-Puebla, por lo que el bloqueo en las casetas, en estas carreteras y en muchas otras, se ha prolongado hasta por más de 4 horas, generando caos vial en la zona. Y bueno, pues ahí están algunas de estas acciones que se han generado durante estos primeros días, pues una vez dado este incremento a la gasolina a partir del 1 de enero de este 2017. Pero bueno, todavía tenemos mucho más que darles a conocer dentro de este espacio informativo. Nos vamos a una muy breve pausa. Continúe con nosotros aquí en Noticias al Día. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año, en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, Cuarto Barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio, gracias a su confianza.
bien, pues continuamos ya dentro de este segundo bloque en este espacio informativo y continuamos con una más de las notas que también tiene relación pues a esta alza del combustible. Y es que en cierre de autopista en Coronango pues concluyó con la quema de llantas. Y es que poco más de 5 horas se mantuvo bloqueada la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 113 a inicios de esta semana en el tramo perteneciente a la Junta Auxiliar de San Francisco Ocotlán de Coronango, luego de que transportistas bloquearan la vialidad en protesta por el aumento de las gasolinas que entró en vigor el pasado 1 de enero. Posterior a ello, alrededor de las 22 horas de las 10 de la noche, habitantes de San Francisco Ocotlán se sumaron a las protestas y bloquearon ambos sentidos de la autopista México-Puebla, en donde comenzaron a incendiar llantas, situación que culminaría minutos después de la medianoche, cuando Caminos y Puentes Federales, Capufe, reportó en su cuenta de Twitter que ambos sentidos de la autopista ya habían sido reabiertos, aunque con tráfico lento. Pues ahí también otra de las situaciones que se ha generado dentro de esta gran importante vialidad, como lo es la autopista México-Puebla, ya le comentábamos, a la altura de Coronango y también, por supuesto, a la altura por ahí de este otro municipio de San Miguel Xoxtla, en donde pues prácticamente se hacen todas estas largas filas pues a consecuencia de estas protestas que se han dejado entrever desde el pasado domingo 1 de enero. Pero bueno, veremos en qué termina pues todo esto, ya que al final de cuentas con estos cierres, estas tomas de casetas, pues lo único que, o a los únicos que perjudican, pues es prácticamente a otros ciudadanos que pues nada tienen que ver. Sin embargo, pues bueno, veremos si en algún otro momento pues posiblemente otra o una de las situaciones que de alguna manera pues generaría una mejor consideración en cuanto a estas protestas, pues sería prácticamente el abrir las casetas para que, bueno, pues ninguno de los automovilistas pues pagaran el peaje. Pero bueno, esta es la situación que muchas de las ocasiones se ha dejado ver, la toma de vialidades que únicamente, pues ya le decíamos, perjudican a otras personas, perjudican a terceros, y no precisamente a aquellos empresarios o aquellas autoridades que pues, principalmente son quienes generan estas movilizaciones de los ciudadanos, de todos los mexicanos prácticamente. Así es que bueno, en otra más de nuestras notas, destacan municipios del distrito dentro de las carentes de guarderías en Puebla. Mientras la zona metropolitana de Puebla creció 12 veces entre 1980 y 2015, de acuerdo con estudios universitarios, municipios que conforman esta zona carecen de guarderías promovidas por el gobierno federal, por lo que padres de familia que requieren de estos espacios para dejar a sus hijos tienen opciones muy reducidas y en algunos casos requieren de movilizarse aún más antes de llegar a sus trabajos. Del listado de municipios destacan, Domingo Arenas, Tepaclasco de Hidalgo y Tlaltenango, porque no cuentan con ninguna estancia y sus opciones más próximas se encuentran en otras comunas vecinas que cuentan mínimo con una, como lo son Chautzingo y San Gregorio Atzompa, Juan Cebonilla, Ocoyucan, San Felipe Teoclalcingo y San Miguel Xoxtla, con dos guarderías cada una, Amozoc y Coronango con cuatro estancias infantiles, o en Huejotzingo, que cuenta con 5 estancias. Pues ahí esta situación también, que de alguna manera pues genera tal vez un pequeño problema para todos aquellos padres quienes trabajan y no tienen con quién dejar ahí a sus hijos. Pero bueno, de ahí nos pasamos a esta otra nota, también precisamente de allá, de este municipio de Domingo Arenas, en donde apoya ayuntamiento, gestiones del Comité Municipal y Regional de UNTA en beneficio de sus habitantes. Este día la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, en Domingo Arenas, representada por Margarito Meneses Meneses, llevó a cabo la entrega de material para la construcción de un cuarto adicional para los integrantes de dicha organización, en donde el Ayuntamiento Municipal, a través de la Secretaría General a cargo de Pedro Atlatenco Luna, brindó los apoyos pertinentes en cuanto a la documentación requerida. En esta ocasión se está entregando material para construcción.
es en apoyo a crear más espacios en las viviendas de las personas de Domingo Arenas. Son varios los beneficiados en esta ocasión aquí en Domingo Arenas. Esto fue una labor que nos tardó 2 años, pero afortunadamente en esta ocasión ya la UNTA, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, pues obviamente decidió beneficiarnos aquí en Domingo Arenas. En esta ocasión nosotros como presidencia, yo personalmente tuve el compromiso para con la gente de poderlos apoyar en todo el tema de papeleo, en constancias de posesión, constancias de vecindad, etcétera, todo el tipo de papeleo o documento que se necesitara para poder participar en este tipo de proyecto. Todo fue sin costo alguno, fue un tema gratuito, que ese es el apoyo que está brindando el ayuntamiento como tal. Son aproximadamente más de 25 mil pesos en apoyo que se está brindando en documentación gratuita para todos los que decidieron entrarle a este proyecto. Y bueno, afortunadamente el día de hoy ya se está viendo en una realidad. La gente está muy contenta de recibir este apoyo, el cemento, Armex, varilla, alambre, etcétera, para poder agrandar sus viviendas. Qué bueno por ellas, felicidades a todos los que pudieron obtener un beneficio en este día. Y bueno, nosotros como ayuntamiento nos sentimos contentos, felices de poder respaldar a nuestra comunidad, a nuestra gente. En determinado momento o en tiempo y forma también nosotros tenemos la obligación de informar y de hacer una lista de requisitos que se vayan a necesitar y darle un tiempo prudente a la gente para decir, tienes 15 días para entregarme tu documentación. Regularmente siempre va a ser el acta de nacimiento, la credencial para votar, el comprobante de domicilio y su CUR. Después de ahí, bueno, dependiendo del proyecto que se vaya a solicitar, muchos de ellos van a tener que solicitar una constancia de posesión o respaldar la propiedad en donde se va a realizar el proyecto, como puede ser la escritura misma o cualquier otro tipo de documento que avale la propiedad. Pero en su momento se los vamos a decir y también, insisto, siempre pido yo a la gente en esta situación que por favor nos apoyen de esa manera, que cumplan en tiempo y forma en la entrega de documentos para que nosotros podamos armar los expedientes y entregarlos también en tiempo y forma en la dependencia correspondiente, que en este caso son las oficinas de la UNTA, para seguir generando más apoyos, más proyectos en beneficio de la comunidad. Para finalizar con esta emisión, inaugura Edil de Huejotzingo pavimentación de calle Manuel Acuña en el primer barrio. En días pasados, el Edil de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, realizó la inauguración de la rehabilitación con concreto hidráulico, con un total de 2.253.04 metros cuadrados, así como la rehabilitación de drenaje sanitario de la calle Manuel Acuña, ubicada en el primer barrio de la cabecera municipal, misma que tuvo una inversión de 2.648.682.64 pesos. Nos solicitaron un drenaje y se llevó a cabo también la construcción del drenaje con una inversión de 629 mil pesos y relacionado con lo que es la pavimentación de concreto hidráulico con una inversión superior a los 2 millones de pesos. Vale la pena comentar que estamos hablando de metas muy interesantes. Es una calle muy amplia, es una calle pues de buen metraje lineal. La única situación es que me comentaron, independientemente de que tenemos ahí las fotografías y los videos, se van a tener que hacer, gracias a la irresponsabilidad de algunos vecinos, se van a tener que hacer ahí algunas adecuaciones, toda vez que a los 2 días y a los 3 días de haber hecho la calle, algunas personas, poquitos, siempre son poquitos, siempre son los menos, pero bueno, con esa irresponsabilidad se metieron a la pavimentación. Cuando tiene que estar, ¿cuántos días este ingeniero? 14 días sin transitar. Se metieron a los 2 días, a los 3 días. Ojalá y en las reparaciones que vayamos a hacer como comité de obra nos apoyen. Por favor, ahí les recomiendo eso. Y de antemano, pues estamos aquí para eso. Es parte de nuestra obligación cumplir con los compromisos en beneficio de la sociedad. Es nuestra obligación hacer obras en beneficio de la sociedad. Sin embargo, aunque es nuestra obligación y aunque es obligación de los ayuntamientos, pues nosotros somos los que nos atrevimos a venir a hacer lo que es el cambio del drenaje y hacer la reconstrucción al 100% desde la carretera federal hasta la calle Cuauhtémoc de la calle Manuel Acuña.
Con esta última nota relacionada al municipio de Huejotzingo, nosotros finalizamos este espacio informativo, esta primera emisión de este 2017, y nuevamente desde aquí le hacemos la invitación para que nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de este canal Metrópoli Televisión, para que ustedes conozcan la información más relevante que se va generando dentro de la región, de aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal, y por supuesto también de aquellos municipios que conforman el hasta ahora octavo distrito, que muy pronto seguramente ya le estaremos dando a conocer aquí la nueva redistritación final, que bueno, pues prácticamente se han venido realizando diferentes adecuaciones, pero pues bueno, de eso más adelante le estaremos comentando. Por lo pronto, le deseamos que tenga una muy buena noche y por supuesto todavía siga disfrutando de estos días que aún, pues bueno, están por venir y que por supuesto culminarán con pues prácticamente la tradicional rosca de Reyes, que bueno, pues al final de cuentas de ahí se viene un pequeño pues descanso de algunas semanas para pues lo que sería el 2 de febrero, el día de la Candelaria, pero por lo pronto pues prácticamente todas estas actividades de fiestas decembrinas y de Año Nuevo pues vienen culminando con este próximo 6 de enero. Así es que por lo pronto nosotros le deseamos nuevamente que tenga un gran año 2017 y que nos acompañe en cada una de nuestras emisiones aquí en Noticias al Día. Además, ya lo sabe, también tenemos las redes sociales en donde usted podrá estar informado de todos los sucesos que acontezcan, no solamente a nivel municipal, sino también regional, estatal, nacional e incluso internacional. Acompáñenos o visite ahí nuestras redes sociales como Garco Producciones en Facebook y en YouTube principalmente. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Nos despedimos, que la pase muy bien. Lo esperamos aquí en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.